Lo decíamos al principio, hoy Asaja está eligiendo a su nuevo presidente, pero antes de conocer quién es el máximo representante para los próximos 4 años de esta organización agraria, vamos a despedir, a pedirle una valoración al que ha sido el presidente que puso en marcha Campos Salmantino y que ha sido el presidente de Asaja en los últimos 4 años, Luis Ángel Cabezas. Luis Ángel, hoy acaba el mandato, no sé qué balance hace estos años. Buenos días. Bueno, pues yo creo que el balance, si lo hago yo, lógicamente tiene que ser positivo y efectivamente los números así lo avalan. Somos una organización más fuerte que hace 4 años, con más socios, más saneada. Han sido 4 años, por supuesto, de transparencia en la que yo he querido que los órganos de gobierno participasen activamente en cualquier decisión que se tomaba. Y bueno, pues 4 años que como Luis Ángel Cabezas he estado dedicado al sector. Y he hecho todo lo posible pues, por mejorar la situación de los agricultores y ganaderos salmantinos. 4 años que acaban hoy, que acaban dentro de un par de horas. ¿A partir de ahora Luis Ángel Cabezas vuelve a ser el ganadero? Sí, claro. No he dejado de serlo en estos 4 años tampoco. He seguido al frente de mi explotación y, por supuesto, ahora vuelvo a estar como lo he estado en estos 4 años, aunque seguramente con más tiempo y con menos contratiempos en mi explotación y atendiendo a mi ganado, y que es, en definitiva, de lo que he vivido estos 4 años y de lo que voy a seguir viviendo aquí en adelante. Yo no sé si hay un consejo para el próximo presidente. Bueno, el único consejo que yo le puedo dar es que esto requiere trabajo y honradez. Bases fundamentales para ser el presidente de Asaja si quiere hacerlo bien. Y hombre, yo deseo que gane quien gane, así sea, que el presidente que gane aplique eso, honradez y sensatez, coherencia y mucho trabajo, y que el que pierda pues siga apoyando a Asaja, porque también hay que saber perder. Entonces lo vengo diciendo ya durante varios días, que los dos tienen mucho trabajo en una u otra posición, si el que gana trabajar y dirigir a Asaja, y el que pierda pues apoyar al que gane, por supuesto. Pues Luis Ángel, muchas gracias por estos 4 años, por este programa. Y vamos a ver cómo están votando los socios y enseguida conocemos al nuevo presidente. Se lo decíamos antes, hoy se elegía el nuevo presidente, hemos despedido al antiguo y damos la bienvenida a Juan Luis Delgado, que ha resultado ganador. 275 votos ha obtenido frente a 120 de Víctor Jiménez. Juan Luis, bienvenido a Campos Salmantino. Muchas gracias. Y primero, enhorabuena. Gracias, gracias nuevamente. Yo no sé en estos casos qué es lo primero que le tienes que decir a los socios. Hombre, los socios, lo primero es dar las gracias. Dar las gracias por la participación que ha habido. Yo creo que no teníamos un precedente en Salamanca. Es un momento complicado para que la gente asista a una asamblea o a unas votaciones por la dispersión geográfica y por la situación de trabajo en la que estamos. Y la participación ha sido excelente. Entonces, lo primero es dar las gracias a todos los socios que han participado y era lo que se pretendía. Y lo siguiente es pues ponerse a trabajar. Ahora hay que ponerse las pilas porque hay muchas cosas que no conocemos. Tenemos que documentarnos de cómo está la organización y esperar que los socios nos vayan demandando también sus prioridades.
prioridades. Hay una pregunta que suele ser típica en estos casos, que es cuál va a ser esa primera decisión. Yo no sé, Juan Luis, qué tiene en mente en estos momentos para, digamos, los primeros 3 meses, 4 meses. Yo creo que no tenemos una primera decisión. Tenemos unas propuestas a medio o largo plazo, unas ideas, pero las decisiones nos las van a tener que ir marcando tal y como esté el sector. Ahora mismo entramos gente nueva, no conocemos exactamente cómo está la organización, hay personal, hay gestiones que hacer en cada momento, no podemos delimitar una primer gestión, no la tenemos, ahora mismo no la tenemos, hasta que no nos pongamos sobre el trabajo y los socios nos empiecen a demandar o las situaciones de mercado o problemas que vayan surgiendo, no tenemos una primera iniciativa. Juan, quedan 10 días para que finalice el plazo de contratación del seguro del Pedrisco, de incendio, del complementario. No sé cómo va este año la campaña. Efectivamente, el plazo acaba el día 15 de junio para lo que son los cultivos herbáceos, cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas, pero el cereal de primavera, es decir, el maíz, hasta el 31 de julio. Y aprovecho para recordar que es una línea que el que haya contratado antes de Navidades el resto de coberturas, el módulo 2, tiene obligación, si tiene regadío, de contratarla. Insisto en esto porque muchas veces uno tiene la sensación que, siendo un grupo de cultivos bastante diferente al resto, que son los cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas, no tiene obligación. Y no, siendo el mismo lote dentro de la misma póliza, tiene obligación de contratar el regadío. Tanto este maíz, que es los cereales de primavera, como el resto de regadío de los cultivos, sean leguminosas, oleaginosas o cereales de invierno. Los seguros siempre son un buen termómetro para saber cómo están los agricultores respecto a la próxima campaña, los resultados que esperan. No sé si se está ampliando mucho, por ejemplo, el seguro de invierno. Pues curiosamente, lo que hacía pensar, lógicamente, que el año con unas expectativas de rendimientos buenos, sí es cierto que se están haciendo bastantes complementarios sobre la línea del año pasado, que fue un año evidentemente bastante peor y las expectativas eran bajas, pero por otra parte, respecto al que no ha contratado la línea en invierno, me sorprende que el Pedrisco de incendio de ciertas zonas, como pasa la zona de Cantalapiedra, que el riesgo y la zona de incidencia en el caso del Pedrisco es muy alta, que el nivel de contratación es muy bajo. Es decir, cuando hacemos estudios del coste de un Pedrisco de media en lo que es la comarca de Cantalapiedra, que es especialmente más cara, porque la media puede salir de un orden de los 22 euros hectárea respecto a unos 8 o 10 del resto de las comarcas de Salamanca, es un precio elevado, entendiendo que el riesgo es mucho más elevado. Con lo cual, si las expectativas de rendimiento este año son buenas, me sorprende que todavía haya mucha gente que no contrate la póliza, al menos de Pedrisco de incendio, siendo un año especialmente predispuesto a tener una buena cosecha, por lo menos a la fecha, y por otra parte con un riesgo muy incierto, porque hemos empezado un año de una primavera con bastantes lluvias, parece que acaba la temporada de lluvia acompañado de pedrisco y no hemos terminado prácticamente la estabilidad, con lo cual casi semana tras semana, cuando parece que ya deja de llover, vuelven las lluvias y volverá el pedrisco, imagino, como ya ha habido pedrisco en varias zonas. Y acaba el día, dentro de días, acaban los seguros de pedrisco, de incendio, de complementario, pero la actividad en Asaja no se detiene. Efectivamente, Asaja, lógicamente, al margen del tema agrario, que quizás sea la mayor razón de ser nuestra, como correduría un poco vinculada al sector, el tema agrario va acompañado del tema de pecuarios, es decir, Asaja, lógicamente, aparte de los temas agrícolas, también hace muchos seguros que son pecuarios, que son de retirada de cadáveres, sea de ovino, sea de porcino, sea de vacuno, y del mismo modo de daños del ganado por la línea 102, que de hecho recientemente, el 1 de junio, empezará a tener una consideración distinta en cada agroseguro, con unas garantías distintas de lo que venía siendo hasta ahora, porque se ha modificado, igual que se modificó los cultivos herbáceos, ha tenido una serie de modificaciones desde que el integral en su día, bueno, se generó, y lógicamente las líneas de pecuario de daños también se ha modificado. A partir del 1 de junio entrará en vigor una nueva línea y entiendo que puede tener mejoras interesantes. Todavía están pendientes algunos aspectos de dilucidar, pero entiendo que puede ser un seguro interesante. Y luego, aparte de eso, dentro de los lotes de agrarios, Asaja, lógicamente, vinculado o entendiendo que también la explotación se acompaña de otros seguros, dígase de explotación, dígase de responsabilidad civil, dígase de maquinaria, dígase de coches, pues Asaja tiene acuerdos con muchas compañías y entiendo que muy buenas condiciones, con lo cual que el socio no se quede solo con la copla, digamos, de hacer el seguro agrario o pecuario, sino que
que tome en consideración que tenemos seguros generales, muchas veces acuerdos en muy buenas condiciones, y que eso es otra manera de hacer una explotación eficiente en la gestión de los costes, contratando pólizas con buen producto y a buen precio. Pues ponemos punto y final a este programa especial, porque hoy hemos cambiado de presidente en la Saga Salamanca, hemos seguido las votaciones, despedido al antiguo, le hemos dado la bienvenida a Juan Luis Delgado. A ustedes les emplazamos hasta dentro de 15 días, recuerden, el próximo lunes aquí en la capital es fiesta y no habrá campo salmantino. En 15 días nos vemos, hasta entonces ustedes consuman productos salmantinos que apoyarán al campo de Salamanca.